Hoy, domingo 19 de abril, aquí en la plazoleta Cinemark de Unicentro Tunja, estamos llevando a cabo la primera feria ambiental, gracias a la cooperación entre Unicentro Tunja y la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en donde los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la JDC están ayudando a crear conciencia sobre la preservación de los animales silvestres y cuidados para el medio ambiente. Así es como está transcurriendo esta jornada. Los cuales acá hay 50% de limón y 50% de agua. En este 50% de agua y 50% de vinagre, y en este solamente hay agua. Lo que queremos generar con esto es que el limón y el vinagre son contaminantes de los cuales nosotros no nos damos cuenta, y son cosas que utilizamos a diario en nuestras casas. Hay tinta en el agua, y por más de que nosotros le echemos agua, el agua va a quedar transparente y de todas maneras la vamos a consumir porque pensamos que está limpia. Por más de que el agua esté transparente, no quiere decir que va a estar limpia, pero de todas maneras nosotros la consumimos. Queremos generar conciencia sobre el daño que estamos haciendo, pues, sobre el agua y también sobre la contaminación que estamos generando en la tierra. Estamos en Unicentro haciendo un taller a los niños. El taller trata de los animales. Vamos a enseñar a los niños a diferenciar un animal silvestre de un animal doméstico, y lo hacemos por medio de pintura. Entonces ellos toman un dibujo, lo pintan y luego lo colocamos en un muro para que ellos se den cuenta cuál es la diferencia y por qué no es bueno tener a los animales silvestres. Con esta actividad buscamos que los niños creen conciencia del cuidado del bosque y de la no tenencia de animales silvestres, para que el tráfico de estos se disminuya. Te estamos invitando para que veas la revista Ciencia, Notinicia, de la Universidad Juan de Castellanos, que estamos cumpliendo 25 años. Esta revista se trata a nivel tecnológico y a nivel de investigación. Este folleto, te invitamos también a que adquieras alguno de nuestros programas en cualquiera de estos números. En este stand lo que estamos haciendo es dando una adopción a unas plantas que tienen como nombre chicalá y garrocho. Son plantas nativas que sirven para almacenar agua. Y por otra parte, estamos explicando cómo hacemos abonos orgánicos. El fin de esto es incentivar a la gente para que tenga más conciencia sobre la naturaleza y para que, en vez de utilizar abonos químicos, utilicen abonos orgánicos. Hoy nos encontramos haciendo una exposición de fotos de fauna y flora, especialmente de la región andina. El objetivo de esto es lograr motivar a la gente a preservar la flora y la fauna visitándolos, y cuando hagan las visitas tener cuidado de los medios donde se dejan, no dejar basura, no contaminar el medio en el que está visitando. Con todos estos eventos queremos nosotros que realmente la comunidad se concientice del cuidado del medio ambiente. Los niños, queremos el día de hoy que ellos, que son los más chiquitos, se encarguen también de tener esa conciencia por el medio ambiente, de tener ese cuidado por la naturaleza, para que realmente este planeta, que es nuestro, que es suyo, permanezca durante muchísimos años, y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la posibilidad de disfrutar también de agua, de aire limpio, de una abundante biodiversidad en este hermoso planeta. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias, ese es nuestro compromiso y ese es nuestro aporte, que no es un aporte de un día, es un aporte de todos los días, en el cuidado, en el compromiso con el medio ambiente, con este planeta que es de todos ustedes y de nosotros. Esperamos que esto realmente sea un compromiso para toda la comunidad, no solamente de Tunja, sino de todas partes de Colombia e incluso de otros países. La tierra no es un legado de nuestros padres, sino una herencia para nuestros hijos. Con esta reflexión final nos despedimos, no sin antes agradecer al programa de Ingeniería Agropecuaria y al programa de Medicina Veterinaria por su dedicación y compromiso con este evento. No olviden seguirnos también en las redes sociales, facebook.com/jds.oficial y en Twitter @universidadjds.